La primera vez en la historia que la Secretaría de Cultura tiene un stand, o sea, un pabellón que va a estar centrado especialmente en todo lo que tiene que ver con economía cultural y creativa. Vamos a tener una muestra permanente de cine nacional. Después haremos proyecciones más amplias en la parte de afuera del stand. Tendremos también, para apoyar el trabajo que hace IPA, Ministerio de Trabajo, una exposición de artesanía paraguaya, de ediciones nacionales de libros, y vamos a estar brindando una serie de actividades culturales con los sectores. Tenemos una exposición también en el segundo nivel, una exposición de carácter histórico, ¿verdad? Así que vamos a estar brindando en la segunda entrada de la expo, vamos a estar brindando un poco de lo que es nuestra cultura, una serie de actividades interesantes para acompañar todo lo que es esta gran fiesta nacional, esta gran exposición, que es una de las actividades más importantes del año a nivel de lo que tiene que ver con industria y comercio. Aparte de la exposición de libros y lo que tenga que ver con cine, ¿qué más se puede encontrar en la parte del pabellón de cultura? Bueno, como te digo, o sea, vamos a tener exposición de audiovisuales paraguayos con audiovisualistas que van a venir a explicar un poco sobre sus producciones. Tenemos exposiciones artísticas, ¿verdad?, de arte paraguayo en el segundo nivel, es un pabellón que tiene dos niveles, ¿verdad? En el segundo nivel vamos a tener ahí siempre de manera permanente exposiciones de arte, de temas históricos y por supuesto guías que van a estar hablando sobre temas de la cultura paraguaya. Y también en la parte de afuera del stand vamos a brindar siempre números artísticos de música, teatro, ¿verdad? Entonces, para que la gente, porque es exactamente al ingresar a la expo.